Pues aquí estamos en un programa de ideas directas. El programa donde conocemos a los señores directores, esos personajes que son tan lejanos y a la vez tan cercanos en la escuela. Y por cierto, muy poco conocidos. Hoy vamos a acercarnos a la gestión del profesor Ricardo Ruiz Soria, director de la Escuela Secundaria Técnica número 70. Bienvenido, profesor. No, al contrario. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues les vamos a compartir la plática que teníamos antes de iniciar, una plática riquísima. El señor director nos ha compartido la experiencia de ser director en una escuela que tiene condiciones difíciles por el contexto en el que ella está. ¿Dónde está la Secundaria Técnica 70? La Secundaria Técnica 70 se encuentra en Santa Marta, Catitla. Está en los límites de Zaragoza y de Ermita. Esta situación geográfica nos obliga a pensar el tipo de población que tiene y los conflictos que hay alrededor. ¿Cómo es esta población? La población es es generosa, pero sí tiene conflictos. Ahí tenemos alumnos que viven en Santa Marta, tenemos alumnos del Estado de México, de Nezahualcóyotl y tenemos de La Paz. Sus alumnos, ¿cómo son? Porque vamos a pensar en su comunidad, pero lo más importante de la comunidad, sus alumnos. ¿Cómo son sus alumnos? Son muy inquietos, les apasiona muchísimo los deportes, se entusiasman, ¿sí? También a algunos de ellos les gusta mucho leer. Ahorita te comentaba hace rato de proyecto que tenemos de lectura, pero sobre todo a las niñas son a las que más les gusta leer. Son participativos. Sí. Hay que, más bien creo que tenemos que saber cómo pedirles las cosas para que ellos participen, para que ellos colaboren. No es lo mismo decirles, haz esto, como una orden, a decirle, vamos a hacer esto otro. Fíjese. Entonces, perdón, creo entonces que son alumnos muy colaborativos. Aquí es donde empezamos ya a descubrir las cualidades del señor director. Él es de formación cirujano dentista. Soy cirujano dentista de la UNAM. ¿Cómo empezó a trabajar en la secundaria? En aquellos años, uno podía hacer el servicio social en el IMSS, en el ISSSTE, en salubridad y en educación. Y me incliné por hacer mi servicio social en educación. Dando atención médica. Y también en ocasiones, pues, si no había maestro, me mandaban a mí a atender un grupo. Poco a poco se fue involucrando. Me fui involucrando. Y de ahí ya después me ofrecieron, precisamente inicié en la 46. La técnica 46. Técnica 46. Me ofrecieron algunas horas y pude combinar mi trabajo docente y mis labores de cirujano dentista. Cuando yo estaba introduciéndome con él unos minutos antes de iniciar esta charla, le decía, ¿cómo quiere que le trate? ¿Como profesor, médico, licenciado, abogado? Y me decía, a mí, dime profesor. Y eso me llamó la atención y lo quiero subrayar. ¿Por qué profesor? Mira, por situaciones del destino, descubro lo interesante y lo complejo que es la educación. Yo puedo decir que es más difícil educar que hacer una cirugía. ¡Wow! Sí, porque mira, cuando haces una cirugía, aprendes una técnica y si llevas a cabo bien la técnica, sales bien, ¿sí? Si llevas el proceso de asepsia, de incisiones y todo lo que incluye. Pero educar a un joven que tienes que ver aspectos filosóficos,
culturales, sociales, y que de ti depende en cómo lo guíes y cómo va a enfrentar él las situaciones en tu materia, porque la puede apasionar o se puede decepcionar, es complejo. Ahora, si atiendes a un grupo de 50, piensa también que cada uno de ellos tiene diferentes situaciones. Entonces no puedes ahí generalizar, hago esta técnica. Claro, no es un proceso de asepsia, de exactamente, incisión, no hay técnica universal que valga cuando se dan clases. Cada niño necesita una atención especial. Precisamente de ahí un proyecto de nación es la inclusión. Perfecto. Y que ahora nosotros incluso nos está costando trabajo porque nos damos cuenta que nos hacen falta habilidades, nos hace falta competencias. ¿Para qué? Para poder ayudar a ese tipo de jóvenes. Eso se hace complejo. Quiero enfatizar esto, si nuestro querido profesor está hablando así, no solamente es porque la experiencia le ha dado para hablar de la escuela en estos términos, sino porque tiene una maestría en educación. Sí. ¿No? Y esta maestría la está aplicando en su ámbito específico de trabajo, que es la dirección de una escuela en circunstancias especiales. Así es. Ha sido una constante en estas charlas que hemos tenido con los señores directores, que hablan de mucho, mucho amor, mucho cariño hacia la comunidad. Y aunque hemos tenido señores directores que viven y conviven en regiones conflictivas, hablan del buen corazón que tienen sus alumnos y sus padres de familia. Y es muy contrastante, pero a la vez habla del carácter que tiene la educación secundaria técnica. Está instalada allí con una visión social, justamente en las regiones donde la educación secundaria técnica puede hacer algo para la comunidad. ¿No estoy en un error? No, por supuesto que no. E incluso comento que el término que estás manejando, la educación, es un aspecto social. Y estamos precisamente para atender a la sociedad. De ahí que ahorita tenemos grandes retos que la sociedad nos está exigiendo. Entre ellos, en estos retos, es atención a la prevención de la violencia, la conciencia de un medio ambiente, la alimentación, los valores y, por supuesto, ¿sí?, lo que corresponde al aspecto cognitivo. En el ámbito específico de su plantel, cuando tiene todos estos parámetros, ¿cómo lo lleva a la concreción? Pienso en una cosa, por ejemplo, la alimentación, o en otra, la violencia, que es algo muy común que está viviendo ahora la sociedad mexicana. ¿Cómo lo concreta en la secundaria técnica 70? Mira, considero que es muy importante que nosotros seamos buenos observadores. ¿Sí? No podemos estar en una escuela suponiendo lo que debemos de hacer. Tenemos primero que observar qué está pasando, qué es lo que nuestra escuela necesita para poder abordar ese tipo de problemas. Si vemos que el alumno no está enfocándose al aprendizaje, a lo mejor porque nos hace falta favorecer el ambiente, un ambiente libre de violencia, un ambiente donde se propicie la convivencia, unas instalaciones dignas y el respeto, no se va a dar. Entonces ahí es donde debemos de trabajar. Si existe alguna situación, llamémosle así, anómala, hay que corregirla, hay que trabajar. Y como institución, por ejemplo, algo que a mí me tiene contento, orgulloso, es de que los profesores colaboran bastante, se involucran. Si nos dimos cuenta que está pasando alguna situación, existe un proyecto para tomar medidas, para tomar estrategias, acciones y evitar la violencia. Pero aquí hay algo bien interesante en su narración, encuentro que toca diferentes dimensiones de lo complejo que es la escuela. Está hablando de instalaciones, está hablando de condiciones laborales, está hablando de la atención a los muchachos, pero creo que tiene algo bien, bien claro en todo el discurso que nos está aquí planteando: sus alumnos. Sí. Detrás de ellos, los maestros, y por atrás de los maestros, su gestión. Me atrevo a, digo atreverme porque sí es algo así difícil, pero me atrevo a decir que en un modelo educativo, el primer elemento que debemos de tener son los alumnos. Para ello nos dedicamos, para ello nos preparamos y para ellos trabajamos. Entonces, ese es el papel más importante, los alumnos, por lo que es consecuente entonces el aprendizaje de nuestros alumnos. Sí. Tenemos delante a sus alumnos, pero
Ha habido, tradicionalmente hablando, cierta distancia entre la dirección y los estudiantes. ¿Lo ha salvado usted? ¿De qué manera? Creo que todos los directivos, o más bien no solo directivos, todos los que trabajamos en educación, debemos de fomentar las relaciones interpersonales. No podemos educar si no tenemos ese tipo de relaciones. Uh-huh. Y debemos de ser también el ejemplo. Te platico algo que me llena de orgullo. Si yo quiero que mis alumnos lean, yo debo de leer. Uh-huh. Y leo con ellos en el receso. Y eso ha generado, por decirlo, que se involucren, que me compartan. Uh-huh. Este libro ya lo leí, este libro está muy interesante. Wow. O que otro niño diga, ¿qué libro está leyendo el director? Yo lo quiero leer también ese. ¿Eso pasa? ¿Sus alumnos leen? Eso pasa. Incluso apenas ayer, por decirlo, una alumna me comparte un poema de Pablo Neruda y es un poema donde habla de la autoestima del ser humano. Y es maravilloso porque el poema le dice, no te quedes así, trabaja, entusiásmate, goza la vida, esfuérzate. Y ya cuando voy haciendo mi recorrido en las escuelas, ya hay una interacción con ellos, porque ya platicamos sobre algún libro, sobre algún pensamiento, poema. ¡Qué maravilla! Entonces, la relación con sus alumnos es de manera directa. Sí. Eso es muy importante resaltarlo, pero el otro componente importante de esta relación son sus maestros. ¿Cómo lleva la relación con sus maestros? Comprometiéndolos. Y voy lo mismo. Lo interesante que he vivido es de que, hace rato te comenté, yo inicio de un servicio social. Ajá. Y voy escalando. O sea, voy conociendo todos los puestos, por decirlo. Sí, claro. Sí. Y en la actualidad, si yo veo que hace falta un maestro, yo agarro, por decirlo en palabras coloquiales, se puede decir, me quito el saco y me pongo a dar la clase. Sí, sí. ¿Sí? Eso ha generado entre los maestros, dice, bueno, pues el director lo está haciendo. ¿Por qué no lo hace? Vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Claro. Y en esa situación a mí me gusta poner el ejemplo también con los profesores. Y les digo, vamos a hacer esto. Nunca digo, voy a hacer esto. Vamos a hacerlo. Vamos a capacitarnos, vamos a actualizarnos. Si nosotros, por ejemplo, ahorita, que está costando trabajo entender el nuevo acuerdo 696, uh-huh. vamos a prepararnos. Claro. Vamos nosotros a gestionar nuestro propio autoaprendizaje. Vamos a hacer una comunidad, no vamos a hacer un equipo. Hagamos una comunidad. Hagamos una comunidad. Pero hagamos una comunidad para que aprendamos todos. Porque en la comunidad se involucra maestros, alumnos y padres de familia. Entonces todos tenemos la obligación de prepararnos. No le voy a pedir a un alumno que se prepare si yo no me preparo. De ninguna manera. ¿Sí? Muchas, muchas, muchas preguntas, muchas dudas que hay que comentar aquí. Por ejemplo, la relación con los padres de familia. Y bueno, enfatizar otra cosa que es importante. El señor director tiene un año en la técnica 70. Antes estuvo en la... En la 107. Que también está en Iztapalapa. También está en Iztapalapa. ¿No? Y dígame entonces ahora su relación con los padres de familia. Tiene uno que irse adaptando, involucrándose, porque por decirlo en Santa Marta, Catitla, ellos tienen muchas tradiciones. Uh-huh. Y nosotros debemos también de ser respetuosos con sus tradiciones religiosas, culturales, ¿sí? Y de cualquier otra índole. Y hacerles ver que nosotros estamos trabajando para ellos y que aceptamos su colaboración. Hace rato comentaba... Es muy satisfactorio que un proyecto que tenemos de la mejora de los talleres y laboratorios, uh-huh. en donde a los padres de familia se les invita a que mejoren, a que mejoremos, a que trabajemos. No se les pide nada, solamente se les pide que se involucren. Okay. Y hay personas que saben pegar este formaica a las mesas, uh-huh. y yo aprendo de ellos. Me entusiasma ver a una madre con su niño pintando una mesa, el alumno también trabajando. Porque eso genera identidad y nosotros debemos de generar identidad con los padres de familia, también de considerarlos, en nuestras reuniones atenderlos. Y algo que creo que les ha gustado a los padres de familia es de que yo manejo una frase, ¿no? con todo mundo, estoy para servirte. ¿Sí? Eso está maravilloso. Me gustaría enfatizar esta transformación que tiene la gestión de las escuelas. Es tradicional,
que se conozca una forma vertical de proceder. Está en la cabeza el director y debajo de él una estructura administrativa que opera las instrucciones del señor director. Apoyado en la norma, supondría esto que no debería fallar nunca. Pero en los hechos falló muchas veces. Y esta nueva generación de directores que nos han estado visitando nos dan cuenta de cómo están transformando la escuela, desde cómo toman las decisiones, cómo hacen colegio y cómo se abren a la comunidad. Y es necesario enfatizarlo porque lo mencionaba antes de entrar a la entrevista, no lo veo involucrado en la gestión, lo veo inundado de gestión escolar y que lo está llevando con sus alumnos y con sus maestros, con sus padres de familia, su comunidad en su conjunto. ¿Cómo ha sido esta transformación? Acabas de tocar algo y no solo lo tocas, sino que defines. La gestión es transformar. Eso es gestión, transformar. Y hay palabras ahora que nos estamos inundando de ellas y que debemos de conocer los conceptos. Ya no podemos ser una autoridad independiente en la toma de decisiones, sino ahora yo podría decir que lo importante es tener un liderazgo compartido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos somos corresponsables de una educación. Cuando tú a tu comunidad, alumnos, padres de familia, profesores, les compartes, ¿sí?, en la toma de decisiones, se involucran. Porque no es la decisión que tiene el director, es la decisión que necesita la escuela, exacto, tomarse. Exacto. Y de esta manera, entonces la motivación, o no quiero llamarle motivación, pero el compromiso, ajá, se va dando. Por consecuencia. ¿Por qué? Porque estás compartiendo. Incluso hay algo que ojalá yo un día lo logre hacer, que me gustaría que en este proceso de gestión y que nos estamos preparando, no solo lleguemos a un liderazgo compartido, sino a un liderazgo sostenible, que estando yo o no estando, se ejerza. Eso sería exitoso. Pero es palabras así que... Pues en eso andamos. Quiero darle la palabra a las personas que están viendo la transmisión porque también tiene saludos de allá. Ah, muchísimas adelante. Gracias. Pues sí, César, están aquí ya, por supuesto la Escuela Técnica 70 está conectada para saludar al director. Están saludados. Están conectados de la 56 Elvia, de la 75 Arlet, en la 77 Maru, en la 26 Ángel, en la 80 Cintia, en la 91 Gustavo, en la 92 Martín y como siempre Lulú. Y bueno, ya mencioné la técnica 70. Y pues bueno, la 70 ya está diciendo saludos al director. Todos nos encontramos con usted. Ánimo, jefe de Elvira. Así que Elvira, los saludo. También muchísimas por acá gracias. Están diciendo que, bueno... Elvia dice que qué entusiasmo y dedicación del director, muchas felicidades, aparte bueno de todos los saludos que le están llegando, maestro, de todas muchísimas las escuelas. Gracias, muchas gracias. Profesor Ricardo, quiero preguntarle cómo está su plantel ahorita en términos académicos y cómo piensa proyectarlo. Me remito nada más al término académico, aunque creo que es incorrecto. Porque, es decir, uno no saca un 10 porque sí. No. Detrás de una calificación hay una condición que nos permite tener un mejor aprovechamiento escolar. ¿Cómo, hacia dónde está llevando? Fíjate que algo que me entusiasmó mucho, precisamente hace un año, cuando voy llegando, me doy cuenta que a veces dejamos solo a los alumnos. Un ejemplo. Algunos profesores, si hacemos un examen, le decimos al alumno, ahí está tu examen y resuélvelo. Pero veo el ejemplo conmigo. Cuando yo estudio, cuando yo estoy ya a estas alturas, estoy estudiando, si yo tengo una duda, me levanto y le digo al maestro, oiga, no entiendo, oriénteme. No me da la respuesta, pero me orienta a lo mejor porque yo en ese momento estoy confuso. Entonces eso digo, no, pues hay que trasladarlo a los alumnos, ¿sí? El alumno cuando esté haciendo un ejercicio, también decirle al alumno que puede apoyarse con el maestro, o sea, darle esa confianza, porque si no le das confianza al alumno, el alumno resuelve el examen y dice, no pregunto porque va a decir que soy un tonto, ajá, no pregunto porque me voy a exhibir, no pregunto porque se van a burlar,
Pero cuando tú trabajas con ese aspecto y orientas al alumno, ¿qué crees que pasó en la 70? Subió leve, o sea, no estoy hablando de décimas, ajá, ¿sí? De un punto, por decirlo. ¿Sí? Pero es que es... Pero dices tú, y no lo puedo considerar exitoso, no, es parte del proceso. Pero el haber hecho ya así las cosas, donde al alumno le das confianza de que se le va a guiar, ¿sí? De que se le va a apoyar, se le va a orientar, responde diferente. Es maravillosa la experiencia. Porque y esto, da... perdón, ¿eh? Y esto ya lo estamos haciendo. Ahora ya, por ejemplo, los coordinadores que trabajan ahí, debido a la situación que vivieron y a la buena respuesta, pues ya lo contagiamos también con los maestros, y ahora los maestros también tratan de llevar eso con los alumnos, de decirles, estamos para apoyarlos, estamos para guiarlos. Es que esa cosa es maravillosa, se está gestando en términos de la gestión, sí. Se está gestando en la gestión esta comunidad que tiene como perspectiva el servicio educativo, que tiene un sentido social, sí. Y en el centro de todo este proceso, los alumnos. Y bueno, alrededor de ellos, la comunidad que están respetando y que están construyendo con ella. Me gustaría no irme sin escuchar de usted las anécdotas que más le han satisfecho en este año de gestión con sus alumnos. Mira, una de ellas es de que cuando hago mi recorrido a veces cargo un librito. Y un día cargaba un librito de Oscar Wilde y veo que un grupo no tiene maestro. Y como te decía hace rato, hay que poner el ejemplo. Me pongo a leer un cuento, le digo, les voy a leer un cuento. Pero no solo a tratar de leer el cuento, sino a tratarlo de actuar. Uh-huh. ¿Sí? Que soy malo para eso, pero digo, aquí ellos me soportan en este aspecto, ¿no? Y les compartí el cuento del gigante egoísta. Es un cuento emotivo, es un cuento bonito. Una de las experiencias que más me agrada es de que cuando termino, los aplausos, pues es agradable, es bonito, pero lo más agradable es de que un niño tímido que identifiqué, se acerca y me pide el autor, el título, porque quiere comprar ese libro. ¡Wow! Yo me sentí así como, la hice, ¿no? Ya la hice. Uno, decía, uno, ya la hice. Ya la hice. Y es algo que también comparto con los profesores, les digo, con uno lo hacemos, con uno lo intentamos, ¿sí? No hay que quedarnos con los brazos cruzados, hay que intentarlo. Pues ¿sí? Tenemos que reconocer. Esta es una de las más, de las que me ha llenado más. La otra, perdón, ajá, es la que me pasó ayer de la niña que me dio el poema. Ajá. También voy haciendo mi recorrido y saca la mano por la ventana y que el maestro no la vea, ¿sí? Pero va pasando el director y deja para que lea el cuento. Sí. ¿Sí? El jugar con los jóvenes también fue interesante. El jugar con ellos básquetbol. Pues a mí me gustaría, ya me estaba yendo, pero antes de irme, allá tenemos más comentarios, perdón. No, adelante. Sí, así es, aquí están ya en el chat participando, su escuela está muy activa, maestro, y dice, estamos en receso y los alumnos también están escuchando esta entrevista. También nos dice, recuerde que estamos en curso los días martes preparándonos para apuntar al siguiente ciclo escolar con las innovaciones de gestión. Estamos generando proyectos de gestión, es muy importante, son muy importantes estas estrategias que están planeando. Nosotros estamos generando proyectos dirigidos por usted, los cursos de preparación para realizar también los exámenes, preguntas abiertas. Y de la 92 nos dice Martín respecto a esto que está diciendo del libro. Este tip es apropiado, además tiene resultados en los alumnos y maestros. Saludos y felicidades al director de la Escuela 70, Ricardo Ruiz Soria. Muchísimas gracias. Mira, quisiera comentarte algo. Adelante. Porque incluso lo están pidiendo. Se me da la idea de hacer un curso de gestión a los profesores en contraturno. Pero este curso de gestión no es como una antología, ahí está el temario y exponemos. No, no, no. Digo, si vamos a hacer un curso de gestión, tiene que ser un curso donde hagamos gestión. ¿Sí? Sí. Y eso fue para mí un reto, un temor, porque ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Claro que sí. Y cuando están ahí los profesores, veo la respuesta de ellos, veo su entusiasmo
Y se están generando proyectos, se están haciendo, se están gestando, les digo yo, un proyecto para prevenir la violencia, un proyecto para concientizar sobre la alimentación, un proyecto para acompañar a los profesores en la planeación, un proyecto de evaluación en español. Y así cada profesor que está en este curso que estoy impartiendo está haciendo un proyecto. Y lo interesante de esto, porque así se los he manifestado, que el proyecto que tenemos va a ser la columna vertebral de nuestra ruta de mejora en el siguiente ciclo escolar. Porque para esto también se está haciendo un diagnóstico. Un diagnóstico que nos va a abrir el panorama de qué necesitamos hacer para mejorar en la escuela. Porque si no hacemos bien el diagnóstico, no lo vamos a hacer. Hey, pues estamos realmente maravillados con su participación. Ya, a punto estoy de irme. Me gustaría nada más enfatizar. Bueno, es que hay tantas cosas que hacer. Sí. El señor director es el líder, no solamente la gestión, es el líder académico. Está llevando su escuela con cursos que él mismo coordina con sus maestros. No, pero también déjame decirte que inicié solicitándole a unos compañeros, sí, año atrás, de que los directivos fueran y dieran un tema a mi escuela. Y les agradezco a los compañeros que nos están viendo, sus directivos. Señores directores, que fueron. Señores, que yo los invité. Entonces, estamos hablando, fíjense que esto no lo habíamos percibido acá o subrayado pertinentemente en las otras entrevistas. El carácter colegiado que tienen los directores y cómo se apoyan yendo unos a otros a las escuelas. Uh-huh. Pues qué interesante, lo tenemos que resaltar y presumir como una característica de secundarias técnicas. Así es. Bueno, me estoy despidiendo. No, pues muchísimas gracias. Una última. Me había comentado que su escuela descubrió en una investigación propia cuál es el tipo de violencia que llegan a vivir y cómo le han dado solución. Me gustaría subrayarlo porque es algo bien interesante. Tenemos aquí dos personas que están trabajando en este aspecto, la trabajadora social y el médico de la escuela. Ellos hacen una investigación para ver qué violencia es la que se está dando. Pero es una violencia circunstancial, llamemos, ¿sí? Es una violencia casual, esporádica, uh-huh. ¿Sí? Y entonces ellos están trabajando, han invitado a gente de otras instituciones a dar temas, a dar pláticas, a hacer talleres. Ellos mismos, a mí me ha sorprendido, de veras me he quedado maravillado, cuando exponen a los padres, cuando exponen a los alumnos, y los han hecho conscientes de que nosotros debemos de trabajar sobre la dignidad humana. Y estoy, la verdad, encantado con mi equipo de docente, y digo mi equipo no porque me pertenezca, no me pertenece, pero pertenecemos a una escuela, y nos hacemos parte, nos hacemos propios de ella. Bueno, con esto, díganme si no, estamos cerrando de manera maravillosa este programa Ideas Directas. Conocemos a un personaje que se encarga, que carga consigo la técnica 70. El señor director Ricardo Ruiz Soria estuvo con nosotros en este programa Ideas Directas y los invitamos a que sigan viendo estos programas para conocerlos y reconocerles el trabajo que hacen todos los días para nuestro sistema. Al contrario, muchísimas gracias por este medio que nos permite comunicarnos, ¿sí?, con nuestros demás compañeros. Pues muchas gracias, esto fue Ideas Directas, nos estamos viendo la próxima semana, yo soy César, el Sensei Medrano, nos vemos, hasta luego. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.